Hola pescadores, bueno, hoy nos encontramos nuevamente acá, Salto Dorados, Uruguay, junto al operador argentino Hernán Fiorentini. Bueno, vamos a estar realizando una pesca acá en la zona de exclusión, en la zona de la represa. Hoy es 5 de junio, tenemos un turno hoy y vamos a salir mañana nuevamente. Vamos a hacer dos turnos acá en la zona. Bueno, vamos a ver cómo está la pesca, aparentemente viene bien, según nos comentaba Hernán. Así que Hernán, bueno, como siempre, bienvenido al programa, gracias por recibirnos, gracias por permitirnos mostrar a todos los pescadores las imágenes de este lugar fantástico que tenemos acá en Argentina. Bueno, no, primero gracias a vos, Eduardo, siempre, de venir para acá. Y bueno, saludo a todos los televidentes que nos están mirando y nos siguen. Perfecto. Bueno, ya sabemos también, Hernán, que tenés fechas ya para julio y algo para agosto también. Sí, julio queda el día 3 de julio y ya tenemos algo en agosto, 20 de agosto. Tenemos algo de eso y bueno, puede haber alguna fechita más. Sabemos que vuela. Si esto sale hoy, a lo mejor cuando llaman estamos medio ocupados. Acá tenía uno con señuelo paletita 1, señuelos BNB que nos facilitó un señuelo para testear, para probar. Así que ahí estamos, Marce. Vamos arriba. Bueno, pescadores, queremos primero agradecer, y ahora ya les voy a mostrar, a señuelos BNB que nos ha enviado y nos ha facilitado señuelo para hacer estos relevamientos. Son señuelos que ya los hemos testeado, sabemos que andan muy muy bien acá en la zona de la represa. Acá vamos a mostrar algunos para que los vean. Muy buenos señuelos, muy lindos señuelos, realmente andan fantásticos. De la firma BNB. Así que bueno, por supuesto, hoy lo vamos a estar probando. Esperemos tener buenos resultados con estos señuelos, pese a que, bueno, como dijimos, está un poquito esquivo a tomar señuelo en estos días del Dorado. Así que bueno, espectacular. Sí, esto es así. Realmente salen las fechas, se ocupan muy muy rápido porque bueno, es un lugar de pesca fantástico. El que le gusta la pesca de río, la pesca dorado y este tipo de pesca que son dorados gigantes, no se lo pueden perder. Así que bueno, en un rato vamos a estar embarcando. Vamos a tratar de mostrar imágenes fantásticas como hacemos siempre. Vamos a tratar de que se nos dé la pesca, de tener muy buenos piques. Según nos comentaba vos, hemos venido de un río muy crecido los últimos 15 a 20 días. Ahora está más o menos en 8 metros, 8.50. Según... Sí, menos, hoy está 7.50. Bueno, acá un auto filmación, los guías estaban ocupados, no podían filmar, así que bueno, doradillo chico que se fue al agua con morena. Dale, seguimos. Fishing Excursion de Hernán Fiorentini te invita a pescar dorados en Salto, Uruguay. Salida de pesca, alojamiento, cena, desayuno y vianda. Consulta el celular 3382-447311 en Facebook e Instagram Hernán Fiorentini. En Berisso, Sebastián Ronin te invita a pescar los grandes pejerreyes del Río de la Plata. Partiendo desde Marina del Sur, comunicate al 2214-194449 o al 2215-086923 en Facebook Seba Ronin o Héctor Pesca. Ahora también cuentan con la embarcación Toby 2.
En zona norte del Río de la Plata, el guía Jorge de Galatea Pesca te invita a pescar variada en verano y pejerreyes en invierno. Salidas diarias desde Puerto Norte frente al Aeroparque de Buenos Aires a la mejor zona de pesca. Cuenta con una embarcación de 8 metros de eslora potenciada por un fuera de borda de 115 caballos. Comunicate al 11-6404-1671, Facebook e Instagram Galatea Pesca. En Zárate, Casa de Pesca La Medalla Milagrosa, carnadas, equipo de pesca, la mejor porción de mojarras de la zona. Hacé tu pedido y retíralo por la rotonda de Zárate donde está la YPF. Comunicate al 3487-686763 en Instagram Carnadas La Medalla Milagrosa. Apart Club San Pedro Río Naturaleza Relax, a solo 150 kilómetros de Capital Federal, un lugar soñado a orillas del río con flora y fauna muy variada. Te ofrece lofts totalmente equipados con vista al río, parrilla individual en el balcón con mesas y reposeras. Comunicate con Marisa al 33 29 52 70 52. Instagram Apart Club San Pedro Río Naturaleza. En San Blas, Casa de Pesca El Corbinero, Avenida Costanera 641, frente al mar. Artículos de pesca, carnadas, información de lugares de pesca abierto todo el año. Comunicate al teléfono 2920 59 62 78, Facebook Pablo Cerletti, Instagram elc.orbinero. Vamos a mostrarle tres modelitos de la marca Spinit. La verdad que es muy buena calidad el material, la expansión de la tela, el abrigo que tiene. Y tienen lo que es media de primera piel, el del modelo de trekking, que viene en dos colores, como le mencionaba también anteriormente, del talle 34 y 47. Estas son de media caña. El modelito de esquí es un modelo mucho más grueso, mucho más abrigado, con la caña larga en este caso. La mejor carnada de zona norte en Carnadas Alfredo, Luis García 962 Tigre. Mojarras seleccionadas por tamaño. Comunicate al teléfono WhatsApp 11 60 43 32 97. La laguna Sauce Grande de Monte Hermoso pesca junto a los guías Leandro Pereira y Martiniano. Cuenta con dos embarcaciones tracker y alojamiento. Comunicate al 29 14 12 1793 o al 29 21 47 16 76 en Facebook Leandro Pereira. En Laguna Hinojo Grande Trenquelauquen, Club de Pesca Laguna La Redonda te ofrece bajada de lanchas, alquiler de tracker con o sin motor, sector para acampar, baños, proveeduría, venta de carnada. Contactate con Mauro, celular de contacto 2392 563852. Club de Pesca Laguna La Redonda Trenquelauquen. En La Chiquita, pesca junto a Don Rino, servicio completo de guía de pesca y alojamiento. Salidas diarias a los mejores puntos de pesca con embarcaciones tracker. Comunicate al 291 41 29 546 en Instagram Don Rino Pesca. En Facebook Marcelo Sota. En Concordia pesca los grandes surubíes y dorados junto al guía Germán Vázquez. Salidas diarias a las mejores zonas de pesca. Comunicate al 3454 03 81 20, Facebook Pescando con Germán Vázquez, Instagram Pescando con Germán. Hoy vamos por la segunda jornada acá desde Salto, represa hidroeléctrica Salto Grande, acá desde Dorados, Uruguay. Ayer tuve un día bastante difícil, no está saliendo bien, el pescado grande no está picando, es como que la crecida tremenda que tuvo el río Uruguay estos últimos días ha hecho que se desparrame mucho el pescado, que no esté comiendo, que no esté cazando habitualmente como lo hace. Así que bueno, ayer obtuvimos dorados entre 6, 7, algunos de 8 kilos, pero bueno, no los dorados que nos tiene acostumbrado acá la zona de la represa. Así que bueno, hoy vamos a hacer la segunda jornada, vamos a ver cómo nos va. Han cerrado ya los vertederos, han bajado los vertederos,
frenado bastante todo lo que es la correntada de agua, así que bueno, esperemos tener una buena jornada. Mostraremos en imágenes lo que sale, como hacemos siempre, con la mejor buena onda, la mayor sinceridad en cuanto a las imágenes y a la pesca. Así que bueno, esperemos que disfruten del programa y que disfruten de las imágenes. Se viene bajando y bueno, sí, tuvimos en junio una reprogramación por la crecida del río. Por la crecida grande que hubo, perfecto. Así que bueno, vamos a intentar algo con señuelo, que también vos nos comentabas que la gente que salió ayer, antes de ayer, por ahí está un poquito esquiva a tomar el señuelo dorado y funcionaba mejor la carnada viga. Así que bueno, vamos a ir probando distintas alternativas, vamos a ir mostrando las alternativas que vamos a ir utilizando, ya sea señuelo, sea plumerillo, sea carnada, para que los amigos pescadores puedan ver las imágenes. Dale, dale. Lo único que quería decir, bueno, que ahí en el Instagram, Hernán Fiorentini, hacemos un sorteo. Perfecto. Para el mes de julio se tienen que ingresar a mi perfil, en el cual regalo un turno para una persona con un sorteo para poder venir a pescar, ya que cumplo 15 años de esta pasión. Perfecto. Así que, bueno, están todos para el que quiera entrar al perfil de Hernán Fiorentini. Perfecto. Ahí buscan y se... Así que, bueno, pescadores, ingresen al perfil de Instagram de Hernán Fiorentini, sigan las instrucciones ahí para participar de un sorteo por la pesca. Un turno acá en la zona de exclusión, zona de la represa Salto Grande, acá desde Salto, Uruguay. Señuelos BNB ideales para pesca de dorados, surubíes en la modalidad de trolling y bycasting. Venta mayorista al 11-56-30-58-59. En Laguna Cuero de Zorro, pesca junto al guía Hugo Lorea Daica Pesca. Salidas diarias en embarcación tracker a las mejores zonas de pesca, alojamiento y carnada. Comunicate al teléfono 2392-524379 o al 2392-484052. El guía de pesca Juan Rena te invita a pescar pejerreyes en la Laguna de Alsina. Cuenta con 3 embarcaciones totalmente equipadas. Comunicate al teléfono 3462-5359. 943-59 o visita el Instagram Rena Juan. Nuevas líneas que les dicen las matadoras para el Río de la Plata. Todas estas boyas son de madera balsa y están armadas con los mejores anzuelos que existen, que son los sasami. La madre está armada con nailonazo y tabla de telgopor de alta densidad. 36.900 pesos. En Laguna Cuero de Zorro, Santiago Herlein te ofrece sus servicios de lanchas Tracker 620 con guía y sin guía. Excelente servicio y atención. Celular de contacto 2473-469572. Facebook e Instagram Santiago Herlein. En Laguna Cochico, Sisao Beach te ofrece los mejores servicios de pesca embarcada con o sin guía. Excelente restaurante ubicado a metros de la laguna. Comunicate al 2923-512248 en Instagram Sisao Beach. En Laguna Alsina de Guaminí, Carnadas El Pata. Servicio completo de embarcaciones, guía de pesca, cabañas, hospedaje, alimentos y bebidas, servicio a la caña, pesca de costa o embarcado. Y vos también llévate un pejerrey distinto. Comunicate al teléfono 2923-571118. En Mar del Plata, Sandocán te invita a pescar toda la variada de altura. Salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 11-49-86-76-94, www.sandocanpesca.com.ar.
Riles Escualo presenta su gran variedad de riles para los pescadores costeros. 66 años en el mercado, acompañó a tu abuelo, a tu padre, a vos y mañana seguirá acompañando a futuras generaciones. El compañero fiel de los mejores momentos. Más información al 11 25 34 75 22. Bueno, vamos al agua, Marce. Vamos al agua. Felicitaciones, pescador. Dale, ahí vamos. Acá, espectacular desde Dorado, Uruguay. Vamos arriba. Fantástico. Vamos, Marce, querido. Vamos, vamos, que estamos encontrando la vuelta. Ay, no lo pude, no se vio. No se... ¿Lindo? Acá sí, acá sí. Como arriba la celeste. Pero no se deja ver para la cámara. Ch. Bueno, pescadores, finalizamos otra jornada más acá en el río Uruguay, represa Salto Grande, bueno, junto a Hernán Fiorentini, Fishing Excursion, quien es operador argentino acá en Salto, lado uruguayo. Así que bueno, como siempre agradecerte, Hernán, por habernos permitido tal vez llegar a esta zona, mostrar la pesca de dorado que está. El río está en plena bajante, viene bajando bastante, pudimos mostrar buenas imágenes. No pudimos filmar todos los piques porque, bueno, sinceramente estaba solo arriba de la lancha filmando y por ahí se dificulta un poco. Y hoy sí, hoy justo tuve que poner en un grupo y, bueno, se dificultó. Se dificultó. Pero bueno, vamos a ir complementando las imágenes con fotografía que de las distintas embarcaciones, de los distintos turnos que fueron saliendo a hacer la pesca, como para mostrar, digamos, todos los grupos que hicieron estas excursiones, que hicieron esta salida. Así que, bueno, agradecemos a vos, a Dorados Uruguay, agradecemos a los chicos, a los guías, Juan Carlos, Fernando, Marcelo, Fabián, Juan, uno de los propietarios de acá, y Camila, la parte administrativa. Así que bueno, muchachos, espero que hayan disfrutado las imágenes. Los teléfonos en RAM van a estar apareciendo en pantalla. Ya tienen fechas para julio, tienen fechas para agosto, que ya quedan pocos lugares. Así que bueno, no duden en comunicarse con él. Reserven un lugar y dejen el gusto de poder estar acá peleando estos dorados espectaculares. Así que si Dios quiere, nos vemos la próxima. El guía José Vargas te invita a pescar los grandes matungos de Madariaga. Comunicate al teléfono 2267-527404. Los grandes matungos de la Salada Grande de Madariaga, pescalos junto a Diego Palas. Comunicate al 227-510361 en Facebook e Instagram Diego Palas. Un nuevo catálogo para la pesca de pejerrey con boyas de poliestireno, con capilar de aluminio y 10 manos de pintura. Máxima durabilidad y mínima resistencia al hundimiento. Venta mayorista al 2364-346697. Si te llegás a Laguna de Viamonte, Pesquero La Gringa, provincia de Córdoba, Milipesca te ofrece alquiler de tracker con o sin guía, cruce a la isla, pesca en balsa, celular de contacto 3537-443899, en Facebook Milipesca. El guía Daniel Gasol te invita a pescar los grandes pejerreyes de hinojo grande partiendo desde Loma Alta. Cuenta con dos embarcaciones totalmente equipadas. Comunicate al 2364-364281 en Facebook Daniel Gasol. Y ahí tenemos, por ejemplo, lo que son botellas.
Tenés de la marca Stanley, de la marca Explorer, de la marca Broxol, de la marca Ozark, de la marca Uma en 500 centímetros, Sport de 500 centímetros cúbicos. Fíjate este modelito acá que también es de 500 centímetros cúbicos, que tiene como novedad que tocamos ahí y nos dice qué temperatura tiene lo que tenemos adentro. En Quilmes, el guía Gustavo Almela te invita a pescar los grandes pejerreyes del Río de la Plata. Salidas diarias desde el Club Náutico de Quilmes a la mejor zona de pesca. Cuenta con embarcación de 8 metros de eslora y fuera de bordo de 150 caballos. Comunicate al 11 63 98 5996. En Esquina Corrientes podés contratar los servicios de Posada Los Ceibos. Dispone de departamentos totalmente equipados, salidas en lanchas tracker, celular de contacto 3777-470-927. En Facebook, Posada Los Ceibos. Gomones Ibiza, embarcaciones desarmables y semirrígidas, teléfono 11 58 21 88 11 o al 11 64 57. 3407. El Arco Iris, tienda de alimentos, frutas y verduras, envíos a domicilio. Atendemos restaurantes y comercios. Ventas por mayor y menor. Comunicate al teléfono 11 53 36 43 34. Nos vamos a pescar a la laguna de Alsina en partido de Guaminí. De la mano del guía Juan Rena, una muy buena pesca está dando esta laguna. La arrancó muy bien el año pasado con muy buenos ejemplares y este año también se está logrando esta pesca. La cuota se hace fácilmente y siempre tiene algún matungo de kilo que da este espejo recuperado hace poco y por suerte con muy buen rendimiento para todos los pescadores deportivos. Así que les recomendamos que vayan a este espejo y ahí le dejamos el teléfono de Juan si se quieren comunicar con él para reservar alguna salida de pesca. Eso. Otra vez, bodito. No, Diego, no, Leo. Ahí está, amigo, gracias. Ahí está. Bien, ese lindo, ese lindo. Dale. Bien. Lindo. Ahí nomás. Eso. Vamos a tener para acá. Muy bien, Ahí, otra vez. Gracias, amigo. Bueno, ustedes ya sabían dónde se metían, así que no hay vuelta atrás. Si sabía te cobraba más. Yo le dije, es la primera vez. Le dijiste. Ahí va, ¿no? Thank you.
Dale despacito, así lo filmamos un poquito. Dale, levantá, levantá un poquito, dale, dale. Así lo de los filmes, no quería filmar.